Pero nos vamos con Gastón en las calles de Córdoba. Gastón, querido. Doctor, seguimos recorriendo las calles de Córdoba, por supuesto, hemos llegado hasta el hospital infantil en el barrio Alta Córdoba. Queremos saber cuál es la situación. Ustedes saben bien, ayer hubo una obstrucción local concretamente aquí, que había repercutido concretamente lo que tenía que ver con la planta baja de este hospital. Le agradecemos a la directora Juan Ledesma, que muy amablemente nos ha atendido. Bueno, doctor, queremos consultarle primero, ¿cómo es la atención ahora? Totalmente normal. Digamos, lo que se afectó en el día de ayer fue el área del subsuelo, en el cual afectó la parte administrativa de acción, digamos, todo lo que es la atención del paciente, siempre fue con normalidad, inclusive durante la contingencia. Concretamente, ¿qué sucedió y dónde, doctor, si nos puede explicar? Sí, estamos en el área del subsuelo, uno de los baños del cual emanaba agua servida en forma permanente, en el transcurso de la noche, la madrugada, con una obstrucción del sistema en el cual se llegó a acumular cerca de 8 centímetros aproximadamente a este nivel. Esto se debe a que es un área colectora de todo lo que es el sistema de desagüe de los distintos pisos del hospital. Estas obstrucciones se producen por los más diversos materiales, ¿no? Es decir, hasta la eliminación intempestiva de un pañal en alguno de los baños de lo cual está bueno explicarlo, doctor. Usted me lo decía fuera de aire también, y puede ir como recomendación. Muchas mamás que a veces llegan a este hospital, cambian a sus bebés y tiran el pañal en el inodoro. Sí, se ha encontrado, no estoy diciendo que esta haya sido la causa de la obstrucción, que no la pudimos determinar. Se obstruyó con alta presión de agua, destruyó el tapón y no pudimos valorar la causa, pero sí se han encontrado incluso en las trampas que tiene estos sistemas de desagüe del hospital, pañales, prendas íntimas, digamos, prendas de los propios niños, a veces sucias, que son eliminadas al inodoro. ¿Cuándo se recuperó la atención anormal? En realidad usted dije que la intención nunca se resintió, concretamente se inhabilitó esta parte y nada más. Se afectó la cuestión administrativa del movimiento del hospital. La atención de los pacientes, digamos, en internado, área de guardia, consultorios, continuó siempre con normalidad. Se tomó el recaudo del cierre del paso de los pacientes por una cuestión, obviamente, de probabilidad de infección. Entonces, una vez contenido, eliminado la obstrucción, eliminada el agua, se desinfectó todo el área, estamos trabajando normalmente en el área. ¿Es habitual que sucedan este tipo de obstrucciones? No es algo habitual, pero ya ha sucedido con anterioridad, por los motivos que referimos. Esto ocurre en el 100% de los hospitales, pero fundamentalmente por la causa que referimos a nivel de los hospitales infantiles, ¿no? Bueno, doctor, entonces lo que tenemos que llevar es tranquilidad, la atención es totalmente normal. Está totalmente normalizada, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Esa es la situación entonces aquí en el hospital infantil. Después de esta situación, este problema, este inconveniente que se registró ayer, esta obstrucción, se procedió a solucionar este tema y hoy la atención es totalmente normal. Muy bien. Gracias, Gastón. Bueno, un tema preocupante también. En este caso no tiene que ver la red local de Córdoba, ¿no? Es un hecho puntual que ocurrió en el hospital infantil, donde a veces somos nosotros también desaprensivos ciudadanos los culpables de que ocurran estas cosas. Estamos viviendo en nuestra casa, que es todo Córdoba, y también la complicamos. En casa no lo haríamos, pero en la ciudad sí, claro, ¿no? Gracias, muy amable. Esto está pasando en el hospital infantil, por suerte. Está solucionado el problema. Por suerte está solucionado. Bueno, vamos a...